Todo empieza cuando me exilio y me voy a Barcelona. Cuando estás fuera y tú ya no haces parte de ninguna historia. Cuando no eres nada. Entonces tal vez es allí donde empiezo a hacerme las preguntas que son más concretas para mí. Algo tan sencillo como ¿cómo era mi casa? ¿Tuvimos una casa alguna vez? Yo había vivido una vida de la infancia muy azarosa. Estás todo el tiempo escondiendo quién eres, de dónde vienes, tus papás no son tus papás, nunca digas nada. Tu mundo interior es solo tuyo y del pequeño grupo que te rodea. Entonces todo el resto es, estás inventando cosas. Mi papá es administrador de empresas, mi papá es diplomático, mi mamá es diseñadora textil, pero no, tus papás están en la guerrilla, ¿a quién le puedes contar vos esa verdad? Era como ustedes me abandonaron, porque me dejaron. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo me despertaba por la noche? No había nadie. ¿Y vos cuando sos chiquito, no tenés la capacidad de decirle a tu papá o decirle a tu abuela dónde están, qué está pasando? Tampoco sabes qué preguntar, es como lo que naciste es eso. Estos álbumes me los hizo mi mamá y mi papá, me los hicieron antes de irse ya definitivamente a la clandestinidad. Son los dos únicos, pues las fotos que sobrevivieron a los allanamientos, que se lograron recuperar. Fotos mías de bebé, hay muy pocas, o sea, no, no hay más. Esto fue lo único de esa época. Aquí está mi hermana, yo, mi mamá y aquí está él. Bueno, aquí estamos. Aquí dice, aquí empezamos con Claudia y Paspa a soñar tu llegada al mundo. Inventamos tus ojos y tus manos, crecían nuestras raíces. Aquí la alegría era el pan de cada día. Mamá. La única forma de hacerles a ellos, a ellas, para por lo menos saber que ellas se encuentran un poco su vida, su historia, lo que sus padres pensaban, era a través de esos álbumes. Como un camino hacia que ellas se encuentren quién fueron sus papás, porque bueno, uno se iba para la guerra y no sabía si volvería de la guerra o no. Dice mi padre, le intercepta unas comunicaciones del ejército donde le dicen que ya saben dónde estoy yo y que van por mí. Entonces el plan es que a mí me cambien el apellido, yo me llamo María José Goyeneche y tengo que salir del país. Mi hermana, mi mamá y yo llegamos a La Habana y una vez en La Habana la idea era que estábamos 15 días y volvíamos. Pero cuando estamos allá, mi papá le dice a mi madre que él soporta cualquier cosa menos que a mí me llegue a pasar algo. Mi abuela, mi tía Nina y Alejandra vienen también desde Francia. Ellas ya estaban exiliadas en Francia. La decisión que se toma es que yo me exilio, me voy con ellas para Francia. Para mí fue traumático porque me avisan estando allí, o sea, tampoco es una situación para la que yo me estuviera preparando. Pues,
emprendimiento así tan brusco lo que tal vez me provocó la gran herida. Y así te ibas enterando cómo cada uno iba cayendo y cayendo y cayendo, muriendo. Y a la espera de cuando iba a tocar, digamos, le iba a tocar a uno recibir la mala noticia del que moría, era el papá de uno. Estaba saliendo de la adolescencia, entonces tenía una relación conflictiva con mi mamá. A ella le tocó la peor parte de todas, y es aguantarme a mí, haciéndole todas las preguntas y seguramente ella sin todas las respuestas. Entonces me voy a viajar por Sudamérica. Me acuerdo que yo miraba el mapa, decía, estoy demasiado cerca. Tengo que irme más lejos. Yo quería irme donde no hubiese nadie, donde nadie me conociera, donde yo no encontrara recuerdos en ninguna esquina, mejor dicho, perderme el mapa ahí sí. Después de haber hecho este libro con mis propias manos, comienzo otro relato de mi vida, tal vez el más importante y el más hermoso. El pasado ya no tiene retorno y el futuro es tan incierto, pero al final debo llegar a algún lugar. Y empecé a viajar, pues obviamente me quedaba en los hoteles más baratos, comía la comida más barata, con quien interactuaba, pues con la otra gente que estaba en los semáforos pidiendo plata. Sin un peso, entonces los que me daban la comida eran las mujeres indígenas en el Perú. Era con esta gente con la que yo interactuaba y obviamente estas personas tenían una realidad completamente distinta a la que yo tenía. Entonces empecé a entender primero la calidez humana de las personas, ese desinterés de abrirte las puertas, al mismo tiempo como esa capacidad de vivir, de seguir para adelante, de enamorarse uno de la sencillez de las personas y darme cuenta que seguramente a mis padres les había pasado un poco lo mismo. Y tal vez por estas personas, por esa gente absolutamente valiosa, valía la pena luchar. Santa Cruz, 3 de febrero del 2000. Comienzo a volar, mis alas ya se desplegaron y poco a poco me convierto en mujer y pronto seré mujer madre. Cumplo con esta ley de la naturaleza, cada día crece y crece dentro de mí, altera mis sentidos y comienzo a descubrir un mundo nuevo. Yo observo cómo cambia mi cuerpo y se va manifestando el fruto de mi vida. Esta es su primera foto. La primera vez que mis ojos te abrazan, aunque sea a través de una máquina, y mi corazón ya te haya abrazado mil veces. ¿Y hacia dónde me lleva el río? ¿Cuál será el final de esta historia? Maya fue una decisión mía. Fue tal vez la primera decisión que tomé yo. Sí. Ahora leyendo como lo que yo escribía en esa época cuando estaba embarazada, era como ya no voy a estar sola. Ya tengo un porqué
para permanecer aquí. Cosa más linda que has hecho, ¿no? A ver. ¿Tú lo hiciste? ¡Wow! Es un murciélago. Mira la boquita. Sí, está como medio sonriendo. ¿Tú le hiciste la boca así? Sí. Ay, está guapísimo. Bueno, muy lindo. ¿Dónde lo pongo? ¿Es para mí o no? Para mí. Oh. Es mi orden. ¿Cierro aquí, Magis? ¿O qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿No te importa? Cualquier cosa, toc toc, ¿vale? Bueno, lo bueno de que salga a la casa es que se me cuenta que no soy millonaria. Esta es una camiseta que utilicé de pijama años de años de años hasta que la volví nada. Y esto fue porque fuimos por Sopó a un partido de fútbol y le regalaron esta camiseta a mi papá de un equipo que se llamaba Sin Asco. Siempre que venía un hombre a la casa, se la prestaba para dormir porque era la única prenda de hombre. ¿Ves? De esas cosas que yo te digo que después es cuando tú le ves el valor. Estos tres cassettes, me puse a oírlos y aquí explica mi papá en tres cassettes cómo montar una guerrilla. Esta FIFA fue la que me dio Jairo. Estos son los zapatos de la campaña. Y aquí está pues el sombrero. No tengo como un conocimiento, no sé quién era mi papá, digamos. Lo mío son momentos fugaces que no sé emplazar en el tiempo, que no sé decir en qué momento era, si tenía 5, 6 o 10. Lo que sí hay es como un recuerdo de los sentimientos y de las sensaciones. Y empiezo a ver las fotos, a ver qué hay de mí en él. De él en mí, más bien, como empezar a reconocer que soy hija de ese ser y que vengo de ahí. Yo antes no me sentía así. Y ahí empiezo a ver que mis ojos tal vez son sus ojos, que mis dientes se parecen, que mi pelo es igual. Ahí es cuando las cosas empiezan a encajar dentro de mí, porque empiezo a reconocerme. Ahí están todos, mira, los tres haciendo así, es que es súper bonito. Piensa que todas estas cosas yo las recupero 18 años después, 15 años, 20 años después, es muchos años de uno estar pensando en una persona y uno estar intentando hacer ese luto, y es 20 años después cuando tú puedes comenzar a hacer el luto. Poder un día, y el ideal sería poder agarrar un día e ir a un sitio y despedirte, dejarlo que él se vaya. Pero pues no, yo no puedo dejar que él se vaya todavía. Tal vez esto sea un intento de poder hacer ese proceso y quedarse uno en paz, como decir, vale, ya está, se fue. Sí, es linda. Es linda. Ya mañana a esta hora ya no estoy aquí. Quiero hacerle preguntas a la gente. Me gustaría ser arriesgada y hacer las preguntas que nadie se atreve a hacer. Y que ojalá tuvieran una respuesta. Poder hablar con la gente. Saberlo todo, 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 saberlo también, haberlo encajado también. Busco lograr entender y poder defender con certeza
mi papá no era un matón. Pero para eso yo necesito recorrer la historia, los lugares y llegar a un entendimiento. El parque de los hippies, ¿no es la vaina? Aquí fue donde fue concebida María José, un 4 de julio, ¿cierto? Teníamos que cambiar mucho de casa, teníamos que escondernos, teníamos una cantidad de cosas. Un día me quedó mirando y me dijo, si yo fuera tú, lo tendría. Pero bueno, nació María. Sí. ¿Y esa fe por algún motivo en especial? Pues sí, para que me vaya bien en el trabajo. Yo vengo por lo menos lo visito, la rezo y espero por ahí unos 5 minutos sentado acompañándole. Tuvo muchos poderes para defender al pobre, para defender las personas necesitadas y las personas que necesitaban el apoyo de él. ¿La puedo molestar un segundo? Es que yo le quería preguntar una cosa. ¿Usted por qué viene a visitarlo a él después de tantos años? A rezarle. Todos los días, así no venga aquí. Pero siempre lo tengo aquí. Ay, no. Es bueno que uno se acuerde de la gente. Claro. Exacto. No, es bueno. Gracias. 4, Oti, Patiño, toma 1. Bueno, Oti, entonces la primera pregunta, ¿cómo terminas en el M? ¿Cómo principio o cómo termino? ¿Cómo principios? Bueno, yo soy fundador del M-19. No nacimos como una guerrilla. Nacimos más como una protesta armada, que es muy importante hacer la distinción. No dijimos vamos a fundar una guerrilla, sino vamos a fundar un movimiento armado que proteste
frente al robo electoral de los años 70. Sentimos que la legitimidad del gobierno se había quebrado de alguna manera y que era importante que alguien respondiera frente a esa indignación y a esa frustración popular. Y finalmente llegamos y fundamos el M19. Teníamos como la intuición de que era necesario salir fuertemente y desde luego la similitud con un producto nuevo, con algo de la pérdida de la memoria. Teníamos una vocación de transformar radicalmente el país, juventud, entusiasmo, deseo de cambio, armas. Eso era como una sola cosa. Esta urna contuvo la espada del libertador que fue sustraída por el M-19. 17 de enero de 1974. El M-19 es un grupo, actualmente pues, va a formar parte de nuestro gobierno, pero fue un grupo rebelde. Esa rebeldía natural del pueblo colombiano, de la juventud colombiana. Se venían tiempos muy complicados y olía a pólvora, el país olía a guerra. Aquí el que en los años 70 no estuviera armado, era mejor que no hablara de revolución. Camacho Leiva, que era el ministro de Defensa de Turbay, había dicho que todo colombiano debería armarse. Y entonces nosotros recogimos esa frase y dijimos, y lo hicimos, 5.000 armas en manos del pueblo. Cuando el M-19 se toma y saca las armas del Cantón Norte, este es parte del armamento que fue sustraído ese día, 2 de enero. Realmente es una ruptura. Nosotros veníamos, sí, un poco como haciendo pilatunas, por decir. Nos tomábamos el periódico, el Bogotano, salíamos corriendo, nos tomábamos la casa de Gaitán, poníamos flores. Pues eran tomas así. Con ser que te digo que el primer muerto que tal vez tuvo el M-19 fue un compañero que lo mató un carro. De todas maneras, había emoción, pero había mucho susto también, porque es que la reacción del ejército iba a ser bárbara. Como efectivamente lo fue. Obviamente se viene una represión brutal. Habíamos pasado de ser un movimiento armado de protesta a ser una guerrilla, y sí, una guerrilla con todas las implicaciones complicadas que tiene habernos convertido en guerrilla. Bateman después decía, y nos quitaron las 5.000 y más. Cayeron dos estructuras del M-19, dos de las columnas importantes de tres que tenía el M-19 en Bogotá. Fue apresada mi cuñada, que tenía la libreta de teléfonos en donde estaba el teléfono de mi casa y mi dirección. Me fui como una flecha para mi casa. Saqué dos granadas de fragmentación. Las metí entre la pañalera de María José. María José tendría como unos 8 o 9 meses y Claudia tenía 7 años. Y me fui con ellas y dije, ¿yo qué voy a hacer? Recuerdo que caminaba por la calle, pero la ciudad estaba completamente militarizada. Y yo pasando por la mitad de ellos con las granadas de fragmentación en la pañalera. Entonces dejé las niñas al cuidado de mi mamá y yo me fui sola. Y el gran temor de mi mamá es que nos encuentren con ella.
y pues teniendo todo el bagaje, el historial, no solamente en Colombia, pero del Cono Sur, de la desaparición de niños, para ella era muy importante sacarnos como del ojo del huracán. El siguiente contacto que tenemos con ellos es cuando ya caen presos y están en La Picota. ¿Cuál era la intención de conformar una familia si tú no ibas a estar allí? Si no ibas a estar con nosotras. Entonces, en ese momento, los militares lo capturaban a uno, lo interrogaban y lo juzgaban. Ya no había imparcialidad porque eran los mismos que hacían todo. A ver, el M había convertido la cárcel en una tribuna política. No se encerró entre la cárcel. Empezó a hablar, a citar, a decir, a proponer, a votar, a publicar cartas, que obviamente abrieron todos unos espacios políticos inmensos. Nunca en la historia del país se había oído hablar un preso político. Yo creo que a muchas de las cárceles de la ciudad donde había presos del M-19 iba una cantidad de gente a vernos. Periodistas, fueron los senadores a verlos, fueron los curas, fueron medio mundo iba a ver qué pensaban los presos políticos. Entonces ahí es cuando empezamos la lucha por la amnistía. Y es cuando las cárceles se abren y sale la mayoría de la gente. Mi mamá sale de la cárcel unos meses antes que mi padre. Ellos salen en el 82, mi mamá vio salir mediados o principios del 82. Entonces, de allí, nos vamos para La Habana. Y allí estaban Fayad, mi papá, Iván Marino, Batman. Entonces, y estaban los hijos de todos y era una Navidad que íbamos a pasar todos juntos. Luego mi papá se va al curso militar, cada tanto mi papá venía, mi mamá siempre estaba allí, nos quedábamos juntos. Mi papá por las noches íbamos a caminar, mi papá, mi mamá y yo, y mi papá empezaba a contarme historias de piratas, porque en el fondo del mar, ¿no?, digamos, se veía el mar en la noche y se veían los barcos, las lucecitas de los barcos. Entonces él empezaba a contar historias de piratas y hacer como casas en el pelo de mi mamá, como de animales fantásticos, no sé, un escenario idílico. Para mí la felicidad se resume en La Habana, por eso el clima, lo feliz que estábamos, estaba todo el mundo, estaban todos vivos. Yo me acuerdo de Jaime Bateman parado en la puerta de la casa, así, con unas carcajadas, todo el mundo jugando, o sea, es que todos estábamos felices. Y yo me quedo con mi abuela. Y aquí aprendí a montar en bicicleta, en este parque, con Alejandra y Jacobo, mis primos.
La hija de Nina y el hijo de Hernando. Éramos los tres hijos de los tres que estaban en la guerrilla. Vivíamos los tres con mi abuelo. Y nos la pasamos jugando aquí en este parque los tres. Mientras mi papá se tomaba Jumbo. Cuando se ve las amnistías en una gran reunión en Panamá, se decide que el M-19 se va para la guerra. Vamos a fortalecer el aparato militar. La infinidad de amnistiados que han sido asesinados y desaparecidos en la nación nos demuestran que no hay suficientes garantías para la construcción de la paz nacional. Sobre la toma de Jumbo. ¿Que se tomó Jumbo quién? El M-19. Ah, yo no sé. La toma de Jumbo fue terrible. Ah. De aquí para abajo quedaba un restaurante grandísimo que llamaba Camino Real y eso era una vitrina como de 2 metros que mantenía llena de pollo y todo eso se lo llevó la gente. Carlos Pizarro estuvo en la toma. Fue una noche muy, muy tenaz para este municipio. En este pequeño vehículo se movilizaba el agente de apellido Pulgarín, que fue asesinado por los delincuentes, por los elementos subversivos. Cerca de unos 2.000 disparos se cruzaron. ¿Por qué volviste a la guerra? ¿Por qué volviste otra vez a la clandestinidad? ¿Por qué volviste a las armas? Mira, para mí era una super pasión el M-19, desde niño. En agosto de 1984, el M-19 estaba presionando para que se sentaran las conversaciones. Sí. Había como mucha alegría, ¿no? De todo el mundo. La gente empezó a llegar allá. A Corinto llegaban buses, llegaba gente. Llegaba mucha gente buscando a guerrilleros familiares. Llegaba mucha gente que quería ver los guerrilleros de carne y hueso. Llegó la prensa. Eso se empezó a llenar. Y nosotros asustados porque decíamos, verga, puta. Tanta gente, ¿y cómo manejar esto? ¿Tú cuántos años tenías? Tenía 17 años. 17 años. Oye, esto es Corinto. ¿Esto? Estamos en Corinto. ¿De verdad? Hoy, con amor de patria y con ganas de democracia, vamos a firmar el cese al fuego para resolver en parte la angustiosa situación de la patria. Un día la gente hacía cola, aquí puros muchachos que querían meterse al M-19. Y eran filas. Puro muchacho tiene que inscribirse y uno con un cuaderno así, diga, ¿cómo se llama usted? Andrés Neira, ¿usted dónde es? ¿Dónde está el parte? Yo quiero ser guerrillero, bueno. Usted. Yo vine aquí y allá fue cuando... Ahora, el año pasado nosotros pusimos la tarima allá, con Mauricio. Vale. Y Mauricio, están los videos de chiquitico con... Aquí son. ¿Sí lo has visto? Es súper bonito. Mauricio, ¿cómo encontraste a tu padre? Mi mamá me trajo. Además sabía que estaba en la guerrilla, estaba por los montes, y cuando se oía por el noticiero que se están tomando a Corinto, entonces sabíamos que está en Corinto. Entonces vinimos a visitarlo. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Lo ves más flaco? ¿Lo ves más viejo? ¿Cómo lo ves? Más viejito porque ya hace mucho que no lo ve. Y muy flaco. El señor llegó con un camión cargado de vacas a regalárselas a la guerrilla. Y mire, para que coman. Y traía como 8 o 9 vacas. Toro. Otro llegó con marrano. De ahí de preguntarle a la gente. ¿Ah? Preguntarle a la gente. ¿Tú crees que no puede preguntarle aquí a la gente? Claro. ¿Qué
quería saber si ustedes estaban aquí cuando toda esa época. Sí. ¿Usted estaba aquí? ¿Con esta cámara? ¿De verdad? ¿Esta misma cámara? ¿Y tomaste fotos? No, me tomé por ahí unos 80 rollos. ¿De verdad? Aquí vinieron a firmar la vaina de la paz. Aquí estuvieron. ¿Y cómo se llamó ese? Tú estabas diciendo ahorita cómo se llamó. Los carnavales de la paz. ¿Y por qué se llamaron los Porque carnavales todo fue, de la paz? Aquí no hubo nada de violencia, no hubo nada. Cuando llegaron aquí no hubo nada. Todo. ¿Cómo se portaron? Elegantes. ¿Elegantes? Sí, cuando fueron ahí también, eso fue. Era una familia, mejor dicho. ¿Sí? A pesar de que a Pizarro lo agredieron en Florida, la policía o el ejército. ¿Cuántos hombres eran para ahí? No dejen entrar a ninguno. Era una patrulla de la policía, por lo menos 15 o 20 policías. ¿Y usted qué día tiene? Carlos, ¿qué día tiene usted? En Florida. Déjalo, a ver, compañero, vamos. Mira, cuando tu papá llegó herido, ahí llegó, subió aquí la tarima. Y la gente no sabía que él estaba herido. Bueno, está herido, sí está herido. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! ¡Y a un pueblo en combate! Cuando yo conocí a Pizarro fue en el 84. En medio de la firma, él llegó herido. Allí lo conoció el país realmente, por el acontecimiento heroico, digamos, de sobrevivir un atentado y herido firmar una paz. Comando Superior del M-19 ordenan el cese del fuego y demás operativos militares a todos los frentes, columnas y unidades a partir del día 30 de agosto a las 13 horas, 1 de la tarde. Detención de personas. El M-19. Este movimiento se crece porque sus raíces son ustedes, compañeras y compañeros. Primera vez, estamos grabando, la primera vez que se va sola a alguna parte en Bogotá. Mágica porque es un pedazo más, pero es lo que me queda de él, no tengo más. El gran problema del M-19, digamos, hoy, es que mataron a 9 de cada 10 de sus dirigentes. Jaime Bateman, Álvaro Fallá, Carlos Pizarro y Omarino Espina murieron antes del tiempo. Murieron sin que el país hubiera podido, digamos, aproximarse a ellos todo lo que deberían haberse aproximado. Fue una matanza brutal. Ejecuciones extrajudiciales, la gran mayoría. Bueno, Jaime Bateman murió en un accidente, pero después
mataron a Iván Marino Espina, mataron a Álvaro Fallar, mataron a Boris. De la comandancia, inicialmente de 6, quedamos solamente Carlos y yo. ¿Y cómo era ese Carlos que tú conociste? Era un hombre muy carismático, muy audaz, como comandante guerrillero, muy valiente, hasta no le daba miedo. Entonces eso, para una situación de conflicto, de guerra, de enfrentamientos armados, pues da mucha autoridad. Entonces ya cuando empezó a hablarse de nuevo de paz en 1988, 89, pues una propuesta de pacto nacional, había un poco de inseguridad de lo que había pasado pocos años antes. Es el compromiso vital del movimiento 19 de abril, M19, con la búsqueda de una solución política para el conflicto que desgarra hoy a Colombia. Yo conocía a Pizarro el primer día que tuvimos un encuentro formal en el Tolima, en el año 90. ¿90 es correcto? 89. O sea, en enero. En enero del 89. O sea, ese día lo vi por primera vez. Yo dirigí todo el proceso desde el principio hasta el final. Fue el primero en Colombia que terminó con éxito. Y un proceso en el cual tuve un involucramiento no solamente desde el punto de vista de mi actividad como funcionario del gobierno, sino, por supuesto, emocionalmente y de mi compromiso personal. Yo estaba en ese momento en el Tolima. La primera decisión de Pizarro en la mañana era básicamente que si no había una negociación con el conjunto, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era la FARC, el EPL, el ELN, no había negociación. En esas reuniones del Tolima que duraron 3 días y convivimos en la misma casa, en el mismo sitio, logramos una empatía muy grande. La opinión, digamos, de las organizaciones de inteligencia era que Carlos tenía una personalidad impredecible. La jerarquía militar no permitía que eso fuese una decisión tomada por votos o algo así, sino que simplemente él iba a tomar una decisión. Nos sorprendió a todos porque él ya venía con la decisión de firmar con el gobierno un acuerdo. Comenzaba ese comunicado diciendo: el M-19 y el gobierno nacional convocan a la nación a la paz. El gobierno nacional y el movimiento 19 de abril declaran: primero, convocamos a todos los grupos alzados en armas y a toda la nación a aportar de manera decidida. Siempre me sorprendió ese momento porque, segundo, el Pizarro militarista que había conocido por intuición, más que por discusión o por racionalidad, su papel histórico no era el de ser un gran comandante militar de la guerrilla colombiana, sino que su papel era el de construcción de la paz y de un movimiento político con mucha más capacidad de acceder al poder. Dicen que entre ustedes dos se creó un clima especial. ¿O ese entendimiento entre ustedes facilitó mucho el proceso? Yo creo que sí. O sea, cuando el proceso tenía problemas, con Carlos salíamos de la reunión, nos íbamos a sentar ahí a una piedra o a caminar y acabábamos encontrando una salida. El proceso se construye. O sea, eso no se acuerda, no se negocia, no se impone, no es una ley, es una construcción. Es decir, él siempre yo lo vi como una persona inclinada de manera definitiva a buscar una construcción de un proceso. El proceso de paz con el M-19 se hizo en medio de la guerra contra el narcotráfico. Fue asesinado Luis Carlos Galán en medio de ese proceso de negociación. Por lo tanto, el proceso de negociación no era lo más importante del país. Lo más importante era lo que se llamaba la guerra contra el narcotráfico. De trabajo para que ellos le den una aprobación. Eso, entonces, digamos, nos hacía ver a nosotros como más juntos, ¿cierto? Como que teníamos que sacar esto adelante. Doctor,
Rafael Pardo, ¿a qué se compromete el gobierno nacional con este acuerdo? Ver con nuestros propios ojos si lo que hay que hacer es la paz realmente, así sea gratis, así sea a cambio de nada, así sea tomó una decisión unilateral, pero hagámoslo. Justísima. Nos quedamos por nombre, por palabra. ¿Sí? ¿Está bien así? Álvaro Rodríguez se paró de su silla en la fila 5. Se dirigió al baño trasero de la nave y alistó una ametralladora. Un minuto estuvo el sicario en el baño. Salió y descargó el arma en la cabeza y cuello de su víctima. Suceden esos disparos. El sicario, al ver reacción armada, suelta el arma, la bota, y empieza a gritar que no lo maten. El agente del DAS que estaba disparando desde la parte delantera del avión, en un momento llegó hasta donde está el sicario y lo mató. Esa era la misión del agente del DAS. Silenciar al sicario para que no hablara. ¿En dónde están los disparos? Más allá, por favor, más fácil. En el cuello y en el rostro, como bien lo dijo Marta, el pronóstico es reservado y nosotros esperamos que los médicos puedan volverlo a poner en el estado normal en que estaba a viajar esta mañana. Es grave la situación. Ustedes comprenden que es nuestro candidato y esto enrarece completamente el clima electoral para las elecciones del 27. ¿Se vieron en qué parte quedaron alojados los tiros? En el cuello y en el rostro. ¿Y el arma la tenía dentro del avión? ¿En qué silla estaba sentado? No, eso no te lo podría decir. Lo único es que es muy grave, muy grave. Mucho, mucho, mucho. Se acaba de morir. Esos 12 nombres son los jefes del paramilitarismo en Colombia y son los autores de un genocidio a través del terror, porque el terror lo que produce es el silencio. Yo tengo una prótesis y tengo problemas para hablar, pero un atentado que me hicieron, y yo sé quiénes me lo hicieron, cuándo me lo hicieron, todo. Probablemente si yo hubiera muerto, mis hijos estarían como tú intentando esclarecer todos estos hechos. Yo he llegado a una convicción y es pasar la página total y absolutamente. Porque es la única manera de poder mirar para adelante. El M-19 hace dejación de la última arma por la paz y la dignidad de Colombia. Pues estoy aquí en la Comisión Colombiana de Juristas. Y estoy trabajando, mirando todo lo de mi padre. ¿Por qué matan a Pizarro? ¿Por qué lo matan? ¿Quién lo mata? ¿Usted tiene miedo de que lo maten en este proceso? No, yo sé que tengo el riesgo de que me maten, pero no tengo miedo de que me maten. Pero yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz que en morirme como individuo. Yo no creo que me sienta mejor por el hecho de que digan ese fue el señor que mandó a asesinar a su papá. Es que ya lo he visto. Si todos estos tipos se murieron diciendo vengan y me matan, pero yo lo que digo no me lo callo. Lo injusto es que nos hayan callado lo que estos tipos decían a nosotros. Ya empiezo a dejarlo ir. Ya por esta época empiezo a querer construir ya mi historia.
Pero para construir lo mío tenía que saber qué había pasado antes. Ya ahora creo que he empezado a hacer las paces con él y con la historia. Y el dolor siempre va a estar ahí, pero uno aprende a vivir con él. Es como una catarsis. Antes no, antes era un manojo de dudas y ahora tengo más certezas. Una caja de Pandora. Yo no me imaginé nunca, nunca, nunca que iba a encontrarla. Yo tenía esos álbumes de fotos y esas cartas y siempre estuvieron allí en mi casa y siempre fueron un tesoro y siempre es algo que he cuidado muy bien. Carlos Pizarro, hoy corresponde hablar como la curadora de la exposición. ¿Cómo nosotros como personajes podemos reinterpretarnos en caminos diferentes? ¿Podemos hacer un viraje, cambiar desde la guerra a la paz? Les agradezco mucho y les doy la bienvenida. Gracias. Que cambié el apellido. Ahora, Pizarro. El otro día encontré. Por fin, después de 5 años, lo logré. Y es que yo siempre fui María. Y siempre fui María. Mis parejas me dijeron María, mis amigos. Para todo el mundo fui María. Y en un momento determinado empecé a ser María José. Y hoy soy María José y ya no reconozco a María. Aquí está esta carta, mi María José. Cuando seas un poco más grande, podrás saber que intenté construir un mundo capaz de ir a las estrellas y verás que esa era una tarea bonita. Antes de irme, te regalo el mar, una flor y una estrella. Mi niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer. La gente nos mirará y van a querer tener nuestras sonrisas. Ese día llegará. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo me muera en tu corazón. Y para tu vida, cuando estés triste, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta. Sé sabia, amor mío. Ser sabio es conocer en cada época todo lo que ya nos depara. Ser sabia, mi niñita, es saber gozar de las cosas pequeñas de la vida y saber estar siempre al lado de los ideales justos. Odia el dolor que provocan unos hombres en otros. Rébélate contra toda injusticia que veas cometer a tu lado. No importa si sufres un poco por ello. Con el tiempo tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal. Un orgullo sano, dulce y humano. Mi niña, yo no te he podido dar toda la ternura que mi vida había acumulado para alimentarte y recrearme. Tengo atragantadas un sinfín de caricias que solo tú, mi hija, podías despertar y debías recibir. Las guardo en mí. De pronto algún día podrán florecer en tus manos o en las manos de tus hijos. Niña mía, convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre y los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor, no cuentes el tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Desgárrate siempre que ames, ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sé apasionada, haz de cada época de tu vida una leyenda. Mi niña, dejaré dormir todas mis angustias el día en que podamos sentarnos en un sitio cualquiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte cada uno. Sé feliz, mi amor. Tu papá y tu amigo por la vida, Carlos.
con este proceso yo siento que hice una catarsis total. En mi vida camino de una manera más liviana, ya no cargo con él como con un peso que me impide andar, sino que, digamos, es como que algo que va al lado mío, pero que más bien me impulsa a hacer cosas y a seguir. ¿No? En algún momento, y yo creo que fue hace unos añitos, unos 4 o 3 años, logré perfectamente como separar al personaje público del padre. Y eso me permite, por un lado, ser muchísimo más crítica con el personaje, hacer investigaciones que no estén pasadas o mediadas por el afecto, que es lo que me permitiría ser, no me permitiría ser imparcial, y de mi padre, pues del que sí puedo enamorarme, amar, independientemente de lo que él haya hecho. Me los hizo mi mamá y mi papá, me los hicieron antes de irse ya definitivamente a la clandestinidad. Pero ahí, digamos, una imagen o un momento, digamos, que me impactó mucho, que fue cuando me vi a mí en el momento del entierro. Eso sí me impactó profundamente porque fue darme cuenta de verdad de lo profundo que había sido el dolor. Y ese tránsito de lo privado, de lo íntimo a lo colectivo o a lo público, digamos, era un tránsito que valía la pena si el mensaje que es recibido, y eso lo veremos ahora, construye y aporta en algo al momento histórico que estamos viviendo. No es una mirada solo al pasado, sino estamos siempre, o yo por lo menos en este proceso, estoy siempre apostándole al futuro. De la última arma por la paz y la dignidad de Colombia.